Bienvenidos a Nuestro Ritmo, el hogar de la música creada en Salamanca. Soy Fernando Sánchez y hoy tengo aquí el gusto de contar con Óscar García. ¿Qué tal estás, Óscar? Hola, buenas, bien. Muy bien, llevamos unas semanas a ver si buscamos el hueco, ¿no? Si nos coinciden los horarios, ¿verdad? Y al final, pues... Cuando se tiene familia es complicado, ya sabes. Amigo, eso sí, eso es lo importante, es lo primero también, ¿no? Sí, sí. Bueno. Pues bueno, pues tú has estado en varios grupos de música propia, como Laberinto Gris, como Almirante Bembo, ¿no? Y luego también pues haces otros grupos también de música tradicional, de música para infantil y tal. Nos vas a ir contándola con calma, ¿no? Vamos a ir combinando todo esto. Y si quieres, pues bueno, pues coméntanos, si quieres un poquito, pues cómo empezaste, cómo te dio por hacerte músico, ¿no? Que eso es un poco... A veces hay que ser un poco así raro para hacerse músico o una persona normal puede ser... Yo creo que la influencia sobre todo fue la de mi madre. Mi madre en casa siempre estaba cantando y a mí, pues oye, me atraía eso, yo qué sé. Empecé con Camilo VI, con las cintas de Camilo VI, cuando era muy pequeño, ¿eh? Cuando tendría a lo mejor 10 o 11 años y ya estaba cantando con Camilo VI a todas horas. Y eso llegó pues a lo que ha llegado, claro, poco a poco, y luego ya, pues nada, juntarse con gente y tocar y aprender a tocar la guitarra y eso, bueno, con lo que se hace siempre, claro. Sí, señor, sí, señor. Bueno, te veo ahí con una batería detrás, ¿no? Estás ahí en el cubículo. ¿También tocas la batería, entonces? No, la porreo, no. Tocarla, no. Vale, vale, muy bien. Pues cuéntanos un poquito. Entonces, el primer grupo, digamos, con el que empezaste a hacer música era Laberinto Gris, ¿o? Cuéntanos un poquito. De cómo. Sí, yo el primer concierto que di, lo di cuando estaba estudiando en el Rodríguez Fabrés. Y fue un concierto de versiones de música de otra gente, rock sobre todo, o sea, bueno, de hecho era rock todo, y ese fue el primer concierto. Luego, más adelante, yo tengo un amigo con el que me más o menos me enseñó a tocar la guitarra, que es Javi el Negro, no sé si lo conoces, el guitarrista de Critter. Ah, Critter sí me suena, si lo has escuchado. Sí, pues. Uno de los guitarristas es amigo mío de toda la vida, y ese tenía una asociación y es donde empecé a aprender a tocar la guitarra. Y él tenía un grupo que se llamaba Laberinto Gris, y en ese momento pues se iba el guitarra, o necesitaban un guitarra, no, se iba el cantante, porque se iba a otra historia, y entonces necesitaban un cantante, y probé con ellos, les gusté, y es donde empecé con Laberinto Gris. Sí, señor. Primero en el Fabrés y luego pues ya en Laberinto Gris. ¿Qué tipo de música era Laberinto Gris? Laberinto Gris hacíamos pop rock. Pop rock, ¿no? Sí. Sí, señor. Vamos, yo llegué y ya tenían canciones hechas. Luego ya a partir del año así ya compuse con ellos, claro, evidentemente. Ya. Muy bien. Sí, señor, porque a ti te va a componer también, claro. Eso es lo que decíamos, no solo tocar música, versiones, tocar música propia, sino además componer la música, que es una cosa que aquí nos gusta mucho en este programa. Eso de hacer cosas nuevas, ¿verdad? Lo valoramos mucho. Sí, señor. ¿Y este grupo al final hizo alguna grabación? ¿Sacó algún disco o algo así? ¿O cómo fue? Sí, este grupo estuvo mucho tiempo. De hecho, hicimos un último disco que recopilaba todas las maquetas, más 5 temas más que eran de esa época. Pero yo creo que hicimos, pues haríamos 5 maquetas. Nunca llegamos a disco porque el dinero no daba para tanto, pero maquetillas grabadas así, pues sí, sí tuvimos, pues 4 o 5, yo que me recuerdo por lo menos 4 o 5, sí. ¿Qué año fue esto más o menos? ¿En qué época estamos hablando? Pues sería hasta el 95, así, una cosa así. O sea, desde que empezaron ellos, que no recuerdo, hasta el 95, más o menos. Sí, señor. Es que, claro, ha cambiado mucho el tema de los estudios de grabación, ¿verdad? Y de las posibilidades de grabar música. Claro, es que no tiene que ver. Ahora en casa puedes grabar bastante bien, bastante bien. No es profesional, pero suena bien. Y de hecho ahora la gente escucha las cosas por el teléfono. Tampoco es que importe mucho grabar bien o mal. Sí, sí, es verdad. Eso al final da lo mismo. Lo escuchan ahí de mala manera. Así que bueno, es verdad que no es lo más importante, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Y bueno, y luego después de Laberinto Gris, ¿qué más hiciste? ¿Algún otro grupo? Ahí empezaste ya con Almirante Bembu. Esto fue después. Cuéntanos un poquillo. Laberinto Gris se deshizo, pues yo te digo, creo en el 95 así. Y luego estuvimos con un grupo que se llamaba Chicken Beaten, que era música hard rock y encima en inglés. Que yo tengo un inglés que no veas, en inglés tengo. No hacía nada, en ese grupo solo cantaba, o sea, no componía ni nada. Y ese grupo, no sé si estuvimos un par de años, y que veíamos que no tiraba, y entonces es cuando me decidí con Alberto, que es el que te digo yo
que es con el que llevo toda la vida también, que es bajista, decidimos montar otra cosa. Llamamos a más gente y montamos, es cuando montamos Almirante Benbú. Sí, señor. ¿Por qué Almirante Benbú? ¿De dónde viene ese nombre? Almirante Benbú se me ocurrió porque en esa época estuve, me enganché a la Isla del Tesoro, el libro de la Isla del Tesoro. Y es el primer nombre que sale en el primer capítulo, que se llama La Posada del Almirante Benbú. Me pareció curioso y dije, bueno, pues Almirante Benbú, está bien. Y así como literario, está bien. ¿Y qué más estaba en el grupo? Además de, tú estabas en la guitarra y en la voz, ¿no? Y cantando. Sí. Y luego decíamos que Alberto, ¿eh? Estaba al bajo. Batería un chaval que se llama Óscar, que es de León, que estaba trabajando aquí y ya está, ahora ya está en León. Luego guitarrista era mi primo Dani, que era un chaval que tocaba en casa y yo creo que es el primer grupo que formó con nosotros. Sí, y luego en el primer concierto llamamos también a la hermana de mi primo Dani, o sea, mi prima María, para los coros y ya se acopló también al grupo. Muy bien. Bueno, media familia estabais ahí y luego ya... Sí. Yo no recuerdo, pero... De hecho, luego Alberto se fue y vino mi otro primo que toca el bajo. O sea que... y luego ya se metió Chefo, que a Chefo sí que lo conoces. Sí, Chefo es muy bueno. Además, está aquí en este programa varias veces también. Y... Muy buen músico y buena persona. Muy majo, sí señor, no me extraña. Bueno, ¿y esto en qué años fue más o menos? ¿En qué época sería esto de Almirante de Nuevo? Creo que empezamos en el 2005. Sí, el 2005 hasta el 2013 o así. Sí, porque el disco me parece que es del 2013. 2013, sí, creo que pues, es el disco. Sí. Chulo, suena muy bien, además muy bonito, el diseño es una preciosidad también. Sí, cosa de Dani, eso es cosa de Dani. Ajá, pues una chulada y suena muy bien. ¿Qué tipo de música dirías que es? ¿Es una especie de pop rock? ¿Bastante rockero, quizá? O cómo, sí, cómo lo... no sé, bueno, nuestras influencias son sobre todo de rock americano. De Mr. Big, Bon Jovi, White Lion, ese tipo de música es lo que siempre hemos escuchado. Sí, pero sí, claro, luego cada uno, pues oye, no sé. Es que hay gente que nos dice que sonamos de una manera, otro que sonamos de otra, no sé. Pero muy bien, de todas formas, muy bien, ¿no? El disco se llama Los sueños de antes, ¿no? Y bueno, ¿fue el primer disco vuestro, el único disco? Sí, el único disco. Después de ese disco ya se deshizo el grupo. Fíjate, y, o sea que uno está desde el 2005 hasta el 2013, saca un disco, sí. Y luego por sacar el disco se disuelve el grupo. Bueno, esto... Sí, eso suele pasar bastante. Qué pena, madre mía. Tenéis también algunas actuaciones en directo que está viendo en YouTube, ¿no? En algunos lugaritos y tal. Y bueno, ya os digo, suena todo muy bien, ¿no? No sé, es extraño esto de hacer música propia, ¿no? O sea, ¿qué le mueve uno a hacer música propia con lo difícil que es, ¿no? Con lo complicado que es, con tanta música que hay, ¿no? No en Salamanca, ni en España, sino en el mundo entero, ¿no? ¿Cómo uno se lanza ahí con atrevimiento, ¿no? A componer, a grabar un disco, ¿verdad? Sí, la verdad que yo qué sé, no sé, es como un gusanillo, es como una necesidad. Yo lo veo así, yo siempre estoy pensando en música, es una cosa que no puedo evitar. Y de hecho lo llevo haciendo desde que empecé a tocar la guitarra, es una cosa que es como una, lo que te digo, como una necesidad. Yo tengo que tocar la guitarra todos los días porque lo necesito. O escribir un párrafo que se me ocurre, siempre tengo rondando música en la cabeza, no sé. Pero yo creo que le pasa a toda la gente que escribe, y no solo con música, a toda la gente que escribe o hace algún tipo de arte. A los alfareros le pasará lo mismo, estarán pensando siempre en hacer una pieza, o en, creo yo, vamos. Sí, señor. Sí, señor. Y bueno, y luego, después de Almirante Benbú, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? O cómo... Pues en un principio tenía intención de continuar yo solo con... De hecho, estaba empezando a hacer conciertos con, no Almirante Benbú, iba a llamarme Benbú solo, porque ya estoy yo solo, pues digo, bueno, pues Benbú. Y algún concierto acústico hice con Chefo. Pero, no sé, yo es que me gustan los conciertos acústicos, pero me gusta más crear canciones en grupo, ¿sabes? O sea, llevar una idea, eso está genial. Y luego plasmarla en un escenario, pues eso está,
Y aparte que luego me salió lo de la venta de canciones, y claro, ya una vez que vendes canciones ya no puedes exponerlas, porque son para la venta, no puedes exponerlas. Claro, claro. Luego hablamos de eso con más calma, ¿sí? Porque sí. Es muy interesante, muy interesante ese tema. Una cosa más, ¿tú crees esto de ir en acústico, digamos, pues en un dúo, por ejemplo, ¿no? O uno en solitario, ¿no? Pues, bueno, es como bastante más fácil, ¿no? Que montar un grupo, que ensayar con toda la gente, que, ¿no? O sea, quiere decir que hay un nivel logístico, incluso un nivel económico también, que también influye, ¿verdad? A la hora de presentarse en un formato o en otro, ¿no? Sí, no, sobre todo lo más difícil cuando hay mucha gente es coincidir con todos. En ensayos y en días de actuación, y es lo más complicado. Y yo creo que por eso muchos grupos de Salamanca, bueno, de Salamanca, imagino que de todos los sitios, se deshacen, porque al final intentas quedar con la gente y no se puede. Porque hay otras necesidades, claro, lógico. Y entonces, ¿qué hace todo el mundo? Pues montarse el grupo solo. Se hace cantautor o, ¿sabes? Y si quieres tocar, pues llamas a gente y le pagas y ya está. Claro, sí. Es lo que hace todo el mundo ahora, es lo que, vamos, pero es por eso. Claro, claro, claro. Sí, señor, lo que pasa es que también un grupo tiene esa gracia que decíamos, ¿no? Hay más gente aportando, hay más gente haciendo arreglos, hay más... Al final yo creo que queda, a menudo por lo menos, queda más rico, ¿no? Un resultado más... Sí, las canciones ganan, sobre todo. Ganan mucho cuando, joder, cuanto más... No es lo mismo que aporte una persona que aporte cinco, claro, lógicamente. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, y entonces, bueno, pues... Además de esto de Almirante Benbow, ¿no? Pues tienes también un par de grupos, ¿no? Uno de música tradicional, otro de música orientada, ¿no? A los chavales, música infantil. Cuéntanos un poquito de estos. Sí, ahora mismo estoy con un grupo que se llama Malajota, que es de música tradicional salmantina, que yo, la verdad, que la música tradicional salmantina no la conocía hasta que conocí a esta gente. Y me ha sorprendido mucho, ¿eh? Yo no pensé que fuera así. La verdad que la música tradicional salmantina es de las más ricas de España. Y empecé con ellos, al principio se llamaban Salmantice, y luego ya, ahora nos hemos cambiado de nombre, nos llamamos Malajota. Y es un grupo que se mueve muchísimo, la verdad, que tocamos bastante por toda la provincia de Salamanca. Muy bien. Y luego también tenemos otro que es de Armaranza, que se llama Armaranza, que es de música tradicional, pero orientada a la infancia. Ese también se mueve mucho. Ahora menos, porque trabajamos con los niños abajo, ¿sabes? Jugamos con los niños, y claro, ahora con el tema de la pandemia es más complicado. Claro, no puedes juntarte, no puedes ahí hacer ese, ¿no? Esa cosa tan... Pero aún así todavía tocamos bastante bien. ¿Y cómo lo acogen los niños la música tradicional charra? Que es algo que en principio no es tan popular, digamos, ¿no? Para ese rango de edades, sobre todo, ¿no? Quizás. Sí, bueno, porque también es verdad que nosotros las adaptamos también para que ellos las reconozcan, ¿sabes? Entonces yo creo que eso también hace, y aparte que como estamos jugando con ellos, pues ellos al final se lo pasan bien, ¿no? Y al tiempo que escuchan música y reconocen la música, se lo pasan bien, que eso... Pues, eso es una buena estrategia, sí, señor. Es como tiene que entrar, ¿ver? La verdad, la música, y en este caso la tradición, ¿no? De nuestra tierra y tal. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Bueno, pues cuéntanos entonces eso que nos decías antes de cómo es eso de componer música para otros artistas, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo empezaste a ello y cómo funciona? Cuéntanos un poquillo. La verdad que ha sido, no sé, ha sido de repente, porque yo vi un artículo en una publicación del Facebook que se... ¿Quieres escribes canciones? ¿Quieres cambiar y en vez de tocarlas, venderlas? Le mandé un correo, me llamaron a los 4 o 5 meses y es lo que estoy haciendo. Hago canciones, las cuelgo en una página que ellos tienen y están a la venta. Luego ya que las venda o las compre alguien o algo, ya es otro tema. Pero ahí está la venta. No sé, todavía no he vendido ninguna, no sé cómo será el tema este, no sé. A ver qué tal. ¿Y haces la música y también la letra o cómo lo haces? Sí, sí, yo hago todo. Música y letra. Sí, todo. Mira, Juan Mari Montes, no sé si lo conoces. Pues, de hecho, está en esta empresa también. También en esto, ¿no? Claro, pues ha vendido canciones para todo el mundo, o sea, para todos, para casi todos los músicos nacionales, bueno, casi todos, ¿no? Pero muchísima gente de éxito,
pues sí. Tenía números uno y ha tenido todo, y bueno, y es un trabajo muy, muy curioso. Él sobre todo hace las letras, claro, es más letrista, ¿no? Pero sí, sí. Bueno, empezó a lo bobo también enviando poco a poco a uno, a otro, a ver si alguien le hacía caso, y al final empezó a enganchar, bueno, tuvo... Sí, sí. Mira, ahí está. Y solo se dedica a eso, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, vive de la música, vive de los royalties, también escribe algunos libros y tal, también, y eso. También hace trabajos de periodismo y tal, pero vamos, pero que... Es uno de esos pocos casos, digamos, en los que alguien puede dedicarse a la música y más curiosamente, en este caso, a las letras, fíjate. O sea, más que a la composición musical en sí, sino más a las letras. Sí, señor. O sea, bueno, es un camino que a lo mejor había que ir, eso, ¿verdad? Pues como sí, tú, atreviéndose. El tema de esto es que es lento, la música es muy lenta, ¿sabes? Y yo creo que lo más importante es que darte a conocer. Yo creo que si bien vendes una canción, luego ya la gente te empieza a conocer. Y es lo más difícil. De hecho, yo hablando con el de la empresa, lo dice, es que esto no es en media hora vender una canción, es muy complicado vender una canción, porque la gente además tiene ya sus compositores y es difícil entrar. Pero luego una vez que entras, yo creo que será más fácil pues continuar, supongo yo, no sé. Sí, seguro que sí. Además es que es curioso porque eso, mucha gente pues escucha música o escuchamos música, ¿no? Pues en la radio, en la tele, en internet, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y piensas que la gente que lo canta o que toca las canciones son los autores y muchas veces no. Muchas veces, ¿no? Ellos son los intérpretes. De hecho, la mayoría son intérpretes solo. Y más desde estas cosas de Operación Triunfo y esos temas y de esos, ese tipo de inventos, ¿no? Que al final pues son... Claro, y además cantan canciones famosas ya de antes, ¿no? O sea, éxitos generalmente, ¿no? ¿No? Luego sí, luego a lo mejor se van por su cuenta, ¿no? Los que han triunfado más dentro de esas galas que hacen y tal. Y al final esos, pues se buscan compositores, porque a lo mejor ellos no han compuesto en su vida, ni tienen ganas, ni saben, ni tienen talento, ni nada. O sea, que efectivamente, bueno, es un trabajo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Muy bien, pues a ver si funciona bien eso. Cuando venda alguna ya te lo digo. Y eso, y la escuchamos, a ver, sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo piensas tú que puede uno ganarse la vida con la música? Porque tú tienes otro trabajo, además, ¿no? O sea, te ganas la vida con otra cosa, ¿no? Realmente, ¿no? ¿En qué trabajas tú? Cuéntanos. Yo soy empleado público. Trabajo en un ayuntamiento en Villamayor, trabajo. Sí, señor. Bueno, eso te da ya una tranquilidad, ¿verdad? Y tardes libres, casi siempre. Sí, porque por las tardes yo no trabajo, por ejemplo. Entonces, claro. Es más fácil. Claro, si estuviera trabajando de todo el día es más difícil, claro, lógicamente. Sí, pues fíjate, para organizar ensayos, o para incluso a veces conciertos, pues ya te toca todo peor, ¿verdad? Entonces, claro. Claro. Pero bueno, hay que ganarse el puesto también, claro, de empleo público, que no lo regalan. No, sabes, no, sí, no, no, claro, hay que estudiar, sí. Bueno, entonces, ¿qué crees tú que puede hacer alguien, un músico, para, pues, bueno, que sé, pues para darse a conocer desde una ciudad como Salamanca, que es una ciudad pequeña, al fin y al cabo, ¿no? Pues es que no lo sé, porque si lo supiera, a lo mejor lo habría hecho yo. Es que no sé, es complicado. Es que la música es muy complicada, ¿eh? Yo creo que lo más importante ahora mismo para la música es tener dinero. Y vender las canciones a los 40 principales o a Cadena Dial, o yo creo. De hecho, poner una canción en Cadena Dial no les vale 60.000 euros. O sea, que... Bueno, no está mal, ya te da para unos meses, ¿eh? De cañas y de pinchos, ¿eh? Sí, eso. Entonces, no sé, yo qué sé, o ser muy bueno, que eso también, claro, si eres muy bueno, entonces sabes que vas a venderlo. Pero ¿cómo sabes si eres bueno? No lo eres, es que la música es que es muy relativa. Lo que te puede gustar a ti, a lo mejor a mí no me gusta, ¿sabes? Es que es difícil. Eso también es cierto, sí. Y luego, pues eso, que hay mucha gente haciendo música, ¿verdad? Claro, y gente muy buena, ¿eh? Que no se conocen y están haciendo muy buena música. Sí, señor. Sí, señor. La música es difícil. Bueno, te puedes dedicar a las orquestas también, si quieres, pero claro, yo no se lo recomiendo a nadie, pero... ¿No? No. Cuéntame, ¿cuál es la dureza, digamos, de la vida en orquestas, ¿no? Los inconvenientes. Pues sobre todo los viajes, y yo es que cuando estaba en orquesta me tocaba montar y desmontar también, y era muy duro eso. Ahora ya con el cambio de escenario es más fácil, pero antes tenías que montarlo todo encima de un escenario. Y eso es duro, llegar a casa todos los días a las 12 de la mañana, eso para tampoco ganar mucho dinero, pero nosotros no ganábamos mucho dinero, es muy duro.
Y luego encima tocar canciones que no te decían nada, eso también. Yo los éxitos, ¿no? Unos pasodobles, no sé cuál, los éxitos del momento y... Claro, sí. Pero te tocaba hacerlo, claro, a ver qué vas a hacer. No, mucha gente se ha comprado así sus instrumentos y su tal. Sí, sí. Claro, sí. Claro, se ha pagado un disco, cosas estas, pues claro, el trabajo de orquestas y tal, que bueno, es lo que hay. Y además sí. Que luego a la gente le gustan las orquestas, al público, es decir, oye, evidentemente tiene sí. Es un público muy interesado, ¿no? Pero bueno, ¿qué crees que vayan a hacer las instituciones culturales, ¿no? El ayuntamiento, las diputaciones, la Junta de Castilla y León, etcétera, el gobierno central, pues un poco para favorecer la creación musical. Hombre, sobre todo, fundamentalmente, dejar locales de ensayo. No hay locales de ensayo. Cada vez que tienes que ir a... Yo tengo la suerte de tener este. Aquí no tengo problema, pero yo reconozco que los chavales que empiezan se tienen que pagar un local de ensayo. Y no es barato. Y un chaval de 16 años no se lo puede permitir. Yo creo que fundamentalmente tener local de ensayos. Aunque ya no te digo equipados. Si son equipados, mejor. Pero tener un local para ellos y que ellos hagan su música, es que... yo creo que eso es importante. Y luego si puedes ya pues fomentar la música de aquí, pues mejor, claro. No que vas a ir esa gente de fuera tocando, sabes, en las fiestas de Salamanca. Ahora parece que esas cosas van cambiando un poco. Pero por ejemplo, nos pasa a nosotros con Malajota. Contratan a gente de fuera, la Diputación de Salamanca, y no contratan a la gente de aquí, ¿sabes? Y claro, y nosotros lo haríamos más barato, claro, porque ellos tienen que venir de fuera. Claro, tienes menos gastos, lógicamente. Claro. Eso yo creo que, pero vamos, sobre todo, fundamentalmente, yo creo que tener locales de ensayo. Que antes estaba la Salle, que era un asco, pero por lo menos tenían la Salle. Sí, pero por lo menos podías, ¿no? Claro. Pero bueno, si no tengo dinero, pues lo hago allí. Luego ya, si puedo ahorrar, pues ya me busco un local equipado, como decías tú, claro, ya más a gusto. Bueno, ahora hay un proyecto, un proyecto, ¿no? Una actividad en marcha del ayuntamiento para subvencionar los locales de ensayo, ¿eh? Sí. Ya ha empezado, pues este año ha empezado y bueno, a ver qué tal va. Yo creo que está muy bien en ese sentido, ¿no? Que sale mucho más económico, claro, muchísimo más económico. Solo una cuota y tal, que tienes que pagar al año, una cuota de 150 euros, y bueno, y tienes un local no sé cuántas horas para ensayar tranquilamente y tal. O sea que eso, bueno, eso está muy bien, muy interesante. Y locales, eso, equipados con su material y tal, que oye, ya puedes ir hasta en autobús, ¿no? O caminando casi con la guitarra ahí. Sí, como hacemos nosotros. Sí, sí. Porque de todas maneras, a ver, o sea, tú como compositor también, ¿no? Pues en el local de ensayo, digamos que va ahí fermentando, ¿no? La canción, ¿no? Entre unos y otros. Claro, ahí está el tema. Yo me acuerdo que llegabas con una idea y entre todos la destrozabas, ¿sabes? Al final, la idea que con la que llegabas tú no era como la tenías tú en mente, pero sonaba mejor, claro, sonaba mejor, porque todos se hacen mejor las cosas, claro. Claro, claro, claro. Sí, señores, o sea que es un laboratorio, digamos, el local de ensayo también es un local es un lugar de composición, ¿no? De arreglos, ¿no? De arreglar las canciones, ¿verdad? Y de pulirlo todo. Claro. Para poder al escenario y, oye, que es o a un disco, ¿no? A un disco como este disco estupendo que decíamos, ¿no? Y ya está. Y luego al final aquello suena como Dios manda, ¿no? Como debe ser, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Muy bien, pues no sé si nos hemos dejado algo así que quieras comentar, alguna cuestión. No, creo que no. Bueno, hemos hecho así un recorrido así rápido, ¿no? Breve, un poco de tu trayectoria. Hemos recordado estos grupos, ¿no? Estos grupos, Laberinto Gris, Albinante Bembu, grupos de música propia, y luego estos dos proyectos que mantienes actualmente, ¿no? Malajota y Armadanzas, ¿no? De música tradicional. Y bueno, pues para que la gente te conozca un poco más y sepa que, bueno, que hay material muy interesante y que hay que contratar músicos salmantinos, leche. Que lo hacéis tan bien como los de fuera y además sale más económico porque no tienes que pagar gastos de envío, como digo yo, ¿no? Gastos de envío. Sí, señor. Muy bien, Óscar. Pues un consejo para los músicos que empiezan. Tú que eres un músico veterano ya, que ya tienes ahí
Pues yo creo que haz la música que te gusta. No hagas música que creas que es la que va a funcionar. Haz lo que te gusta, que es con lo que vas a disfrutar. Que luego si vas a llegar a algo o no vas a llegar a nada, eso ya se verá. Pero haz música que te gusta, que yo creo que es lo con lo que al final te vas a sentir realizado. Claro, lo que te queda ahí. Y trabaja, claro, trabaja. Hay que currárselo, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien, pues muchísimas gracias, Óscar. Ha sido un placer. Ha sido un placer charlar contigo. Ha sido un placer escuchar tu música. Me gusta, está muy bien. Está muy bien. La gente esto tiene que escucharlo. ¿Esto está disponible este disco por ahí a la venta? ¿O está, o yo qué sé, o se puede escuchar en internet? Pues estaba, pero claro, yo no sé si en el Longplay sigue, ¿no? Sí, la calle. La calle Toro, ¿no? La calle, bueno, ¿cómo se llama la calle? La calle. La que va a la catedral. Sí. Esa, sí, ahí ahora no me acuerdo. ¿Rúa antigua o Rúa? No, la Rúa sin antigua, no me acuerdo. Bueno, pues ahí, el Longplay. Creo que no sé si quedará algún disco, porque es que no he pasado todavía a ver cuánto vendí ni nada. Pero que si quiere alguno o alguien, yo tengo disco, ¿sabes? Los vendemos a 5 euros, o sea que bueno. Vamos, que por el dinero no puede ser, porque vamos, es una caña, un pincho y media caña más, porque era ya. Sí. Y por eso te llevas un disco, oye, con unos temas ahí muy chulos. Un disco, además, ya digo, muy bonito. Es que me gusta mucho el diseño. Es una maravilla, ¿eh? Sí, sí, el Dani, que es un figura, me jodía. Todo se lo curró, sí. Sí, sí, y suena muy bien, claro, que luego la otra, claro. O sea, está muy bien hecho, las canciones son muy chulas y merece la pena. Y por ese precio es lo mejor, ¿no? Sí, claro. Si no lo compras, vamos, que no te gusta la música tampoco, no sé. Muy bien, pues ya hemos hecho un poco de publicidad también, Óscar, ¿verdad? Del disco ese. O sea, que nada, muchísimas gracias por venir aquí a nuestro ritmo, el hogar de la música creada en Salamanca, como decimos, recordando música hecha hace unos años, ¿no? Como la del Laberinto Gris en los 90, o como la del Mirate Bembo en los años 2000 hasta 2013, ¿no? Pero que música que sigue siendo igual de valiosa ahora, o sea, no. Aquí en este programa me gusta traer cosas también, aunque no sean recientes, ¿no? Y hablar de música, aunque no sea reciente, porque oye, también seguimos escuchando a los Beatles y a Elvis Presley, oye, y sigue siendo igual de bueno, ¿no? Para que no tiene por qué ser todo novedades, ¿no? Y luego, pues bueno, pues estos proyectos nuevos que tienes ahora en funcionamiento y que yo creo que también son muy interesantes. Pues nada, muchas gracias, Óscar. Gracias a ti. Un abrazote y a todos ya sabéis, los sábados a nuestro ritmo, en zoes.es puedes ver estas entrevistas, estos programas especiales de música creada en Salamanca. Un abrazo. Adiós, hasta luego. Gracias por escuchar Música creada en Salamanca aquí en Radio Este. ¿Volverás el próximo sábado a por tu dosis semanal de música salmantina?